to the end of... En el camino, una botella de vino, un suspiro, una mirada, una alegre carcajada, una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo, un viaje en barco velero, aunque no llegues primero, un caballito herrero que no corra por dinero, un palmar, un riachuelo, un pedacito de cielo. Mira bien alrededor y verán las cosas buenas, que la vida es un amor. Olvídate de tus penas. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Oye, bailemos esta cumbia con la sonora dinamita de Lucho Argaín y el salón. Una playa, un cumpleaños, un buen recuerdo de antaño, un olor a hierba buena, una conversación amena, un romance que ha nacido, que te roba los sentidos, un parque lleno de niños, un bellísimo cariño, una lágrima, un momento, pese a todo el sentimiento, una música muy bella, un perfume, una estrella. Mira bien alrededor y verán las cosas buenas, que la vida es un amor. Olvídate de tus penas. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Sigues el plan, controla sus habilidades, la ulti, haces eso y plantas la spike y luego eso que ya sabes hacer. I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. I'm
occupation. Hey, I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, 'cause I love my occupation. Hey, 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 I'm on vacation. Every single day, every single day. Crazy, my lack of the lazy has let me do shit it's that I love on the daily. Chicas, muy buenas noches con todas ustedes, chicas y chicos. Escuchaba dos canciones, perdónenme, chicas, perdonen. Estaba tratando de llamar a mi Selenita, ya me contestó mi Selena. Está ingresando en unos minutos, chicas. Chicas, por favor, aprovechemos el tiempito y les voy a dar algunos alcances, ¿no?
Creo que ya he conversado con ustedes, pero nunca está de más en reforzarles. ¿Qué es el examen de rezagados, chicas? A ver, el examen de rezagados consiste en las alumnas que no han tomado los exámenes finales de la cuarta unidad. Todas las alumnas que no han tomado. Ojo, que no han tomado porque deben, van a tomar su examen de rezagados, que será en marzo, me parece, en una fecha establecida. Ahora, las alumnas que sí han cancelado, que sí están al día en sus pagos, pero de repente durante esta semana faltan un día o faltan toda la semana, no se preocupen, chicas. La plataforma está habilitada por ¿cuántos días está habilitada, chicas? ¿O cuántas semanas? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Por cuántos días o semanas está habilitada en la plataforma los exámenes, tareas, etcétera? Muy bien, Jessica, punto para ti. Bien, Cindy, dos semanas. Hasta el 22 de febrero, quizás, profesora, está habilitado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Le habla Rogelio. María Monsalve. Mariela Monsalve. Mis buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Rogerito, me parece, tu vocecita, ¿correcto? Sí, yo soy Rogelio, profesora. Qué raro, no veo tu audio activo. A ver, vuelve a hablar, por favor. Ahora sí, ya está. Rogerio Lozano. Sí, buenas noches, profesora. Sí, hasta el 22 está la plataforma abierta. Así es, muchas gracias, Rogerio. Qué bonito escuchar su voz. Listo, gracias a usted, buenas noches. Ya está Miss Elena dentro de... Muchas gracias, señorita Anita. A usted, chicos. Buenas noches, gracias. A ver, señoritas, jóvenes, buenas noches. Ya estamos en la última sesión, ¿no? Del ciclo, del primer ciclo que corresponden ustedes. Miren, ha culminado ya prácticamente. Y felicito a todos ustedes por ese compromiso y esa responsabilidad que tienen ustedes, ¿no? Ante ¿no? La labor que van ustedes a desempeñar y sobre todo, ¿no? La selección de la carrera que ustedes han escogido. Bien, maestros, ya futuros maestros. Bueno, en la última unidad nos toca un cuestionario, ¿ya? Entonces acabo de subir a la señorita Heidi para que lo puedan desarrollar en el lapso de estos días. Ya, muy bien. Muy agradecido con ustedes. Bien, voy a solamente para decirles que, ¿no? En la culminación del trabajo del día de hoy, vamos a conversar un tema muy interesante que es, aparte, ¿no? Del juego, hemos visto la evolución de los niños, ¿no? Ese desarrollo que se da, ¿no? A través de las diferentes etapas, ¿no? Del niño. Hoy vamos a ver cuáles son esos materiales, ¿no? Tan necesarios, tan importantes que se requiere para el trabajo con los niños, ¿no? En el nivel inicial. Bien, voy a compartir entonces mi PPT ya relacionado con los materiales. Bien. Ya, a ver, primeramente, ¿no? Tenemos que darle hay una importancia al uso del material didáctico en la educación inicial, ¿ya? A ver, un segundito. Bien, estoy un poquito con la carga, ¿no? De la baja, ¿ya? Bien, vamos a ver cuál es esa importancia que tiene el material didáctico en la educación inicial. Bien, vamos a definir y a obtener algunas palabras claves, ¿no?
de lo que significa el material didáctico. Sabemos que hay dos tipos de materiales, ¿no? Los materiales que son estructurados, que son específicamente para un fin, ¿no? Para un fin pedagógico. Y también el material no estructurado, que lo podemos utilizar, ¿no? Con materiales del contexto, con la finalidad de poder lograr muchas destrezas, habilidades y sobre todo al propósito, ¿no? O al logro, ¿no? Del fin de aprendizaje, ¿no? Del logro de aprendizaje, ¿no? La finalidad es el poder lograr, ¿no? Esos aprendizajes que nos hemos planteado. Bien, materiales, ¿no? Se define como a todos aquellos recursos, todo aquello que podamos utilizar y que permite facilitar la enseñanza y el aprendizaje. Estos materiales suelen utilizarse dentro del ambiente educativo. Por ejemplo, en el aula, con materiales diversos, ¿no? Del contexto, hasta chapitas, piedras, ¿no? De diferentes formas, maderitas, ¿no? Incluso material que nosotros le llamamos de reciclado, ¿no? Que podemos trabajarlo con la finalidad, ¿no? De facilitar, pues, la adquisición de habilidades, aptitudes y destrezas. Bien, entonces, todos estos materiales se van a utilizar dentro del ambiente educativo, ¿no? En el aula, también, ¿no? Fuera del aula, por ejemplo, en las actividades psicomotoras, ¿no? O psicomotrices. Bien, señoritas, muy bien. En la definición, ¿no? Didáctica de cuáles son, ¿no? ¿Por qué estos materiales se deriva del griego diatiket, que quiere decir, ¿no? Enseñar. La didáctica, cuando hablamos de la didáctica, son las formas, ¿no? Son esos canales que nos llevan a lograr que nuestros estudiantes, ¿no? Logren, ¿no? Esos aprendizajes a través de diversas estrategias. A eso le llamamos didáctica. Cada docente tiene una forma, ¿no? Atípica de enseñar, ¿no? Cada docente es creativo y, pues, ¿no? A través de diversas actividades promueve, ¿no? Ese movimiento, esa movilización, ¿no? De los estudiantes para que logren, ¿no? Esos conocimientos que luego se van a transformar en aprendizajes. Muy bien, entonces didáctica, ¿no? Si decimos, ¿no? Si nos vamos a ver cuál es el origen de la palabra didáctica, ¿no? Es del griego, ¿no? Que se dice diatike, ¿no? Enseñar. Y se define como una disciplina pedagógica cuyo objeto de estudio, ¿no? Son las técnicas y elementos existentes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien. La didáctica, entonces, es una parte de la pedagogía, ¿ya? Entonces decimos que es una parte de la pedagogía que permite describir y explicar los métodos, ¿no? Adecuados y eficaces para conducir al educando a la progresiva adquisición de hábitos, de técnicas e información integral, ¿no? Entonces, estamos hablando, pues, de una forma, ¿no? Son estrategias, son acciones que el docente va a aplicar, ¿no? En el momento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien. ¿Cuáles son entonces esos materiales didácticos? ¿No? ¿A qué se refieren cuando hablamos de materiales didácticos? Los materiales didácticos son también llamados materiales auxiliares o medios didácticos, ¿no? O los recursos también, ¿no? Los recursos didácticos, que se define a todos aquellos que están diseñados y elaborados con una intención, con un propósito, ¿no? De facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. A estos materiales didácticos son los materiales que nosotros los conocemos como materiales estructurados, que son para un fin, un determinado fin. Ejemplo, tenemos, por ejemplo, las secuencias didácticas, ¿no? Los rompecabezas, ¿no? Cubos, ¿no? De diferentes formas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿no? Los materiales de plantado, por ejemplo, ¿no? Que son aquellos, por ejemplo, ¿no? Conos o barras, ¿no? De maderita, por ejemplo, de diversos tamaños, de diversos grosores, ¿no?
que son específicamente para que el niño pueda reconocer, ¿no? Tamaños, ¿no? Formas y, por ejemplo, grosor, ¿no? Entonces, en matemáticas, por ejemplo, en el área de matemática vamos a utilizar ese tipo de materiales, ¿no? A estos materiales que son para un determinado fin, por ejemplo, en comunicación tenemos los cuentos, tenemos los, ¿no? Por ejemplo, los títeres, ¿no? Los títeres de dedos, ¿no? Aquellos, ¿no? Digitales que utilizamos, por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, en comunicación diferentes, ¿no? Forman los disfraces, ¿no? Las caretas, ¿ya? Entonces, todos esos materiales son para un determinado fin, ¿no? Por ejemplo, en psicomotricidad tenemos, por ejemplo, ¿no? Las colchonetas, tenemos, ¿no? Los cubos, los materiales, ¿no? Por ejemplo, para recorrer, ¿no? Aquellos, ¿no? Aquellos materiales que son específicamente, por ejemplo, para subir escaleras, ¿no? Bajar, ¿no? Entonces, las pelotas, ¿no? Todos esos materiales son específicamente, por ejemplo, para el logro del desarrollo de destrezas, ¿no? De nuestros estudiantes. Y así un sinnúmero de recursos, ¿no? Y así, por ejemplo, tenemos, ¿no? Variedades, ¿no? Por ejemplo, ya un poco más sofisticados, por ejemplo, ya cuando el niño tiene 5 años, utilizamos, por ejemplo, ¿no? Los Play-Doh, utilizamos, ¿no? Diferentes materiales, ¿no? Por ejemplo, hay, ¿no? Diversos materiales para poder hacer las figuras geométricas, ¿no? Entonces, todos esos materiales, ¿no? Ahí tienen un determinado fin. Bien, entonces, estos son utilizados, ¿no? Para poder lograr, ¿no? O sea, de acuerdo a cómo hemos planificado nuestra sesión. Y los materiales no estructurados son aquellos, pues, que lo vamos a tomar, lo vamos a utilizar del entorno, ¿no? Del contexto, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos las chapitas, las semillas, ¿no? Conos, ¿no? Hasta los conos de los papeles higiénicos también lo utilizamos, ¿no? Diversas, ¿no? Botones, por ejemplo, piedrecillas, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, todo ello lo vamos a utilizar, ¿no? Como material auxiliar. Pero a estos tipos de materiales le llamamos materiales no estructurados. Bien, ¿cuál es la importancia de los materiales didácticos en educación inicial? ¿Por qué los niños requieren y necesitan, ¿no? De este material. Los materiales didácticos dentro de la educación inicial resultan ser de suma importancia para el desarrollo del niño, ¿no? De los niños, niño y niña. Ellos se encuentran en una etapa en la cual, pues, divertirse, ¿no? A través del juego, ¿no? Están aprendiendo. En este manejo, ¿no? En estas formas, por ejemplo, la utilización, ¿no? La exploración de los materiales va a lograr, pues, que los niños, ¿no? Tengan experiencias, ¿no? Sensaciones al tocar, por ejemplo, esos materiales, ¿no? Los tipos, ¿no? Suave, por ejemplo, ¿no? Grueso, áspero, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de las sensaciones, estamos hablando, pues, ¿no? De aquellos, ¿no? Que se siente, ¿no? Que el niño puede explorar a través de la piel, ¿no? Del tacto, ¿no? Por ejemplo, si son suaves, ¿no? Si son duros, ¿no? Todo ello. Entonces, esto representa, pues, para que ellos representan recursos, ¿no? Perfectos para que ellos se puedan involucrar de manera positiva, ¿no? Ante, y con ello van a aprender, ¿no? Nuevos conocimientos. Bien. ¿Cuáles son esas ventajas de los materiales didácticos? Bien, las ventajas, ¿no? Que tienen los materiales didácticos. Sabemos que en educación inicial y en educación primaria, ¿no? Los materiales son recursos muy importantes porque el niño, a través de la exploración de todos sus sentidos, el niño va a lograr experiencias nuevas y por ende va a lograr, ¿no? Aprendizajes. Entonces es importante tener un aula bastante implementada. Un aula que tenga todo, que cuente con todos esos recursos, ¿ya? Y estos hacen, pues, que los materiales sean instrumentos, sean recursos indispensables en cuanto, por ejemplo, una de las ventajas es proporcionar información y guiar el aprendizaje, ¿no?
Es decir, por ejemplo, aportan una base, en base a una base concreta para el desarrollo del pensamiento. Ya hemos estudiado anteriormente, hemos visto que el niño a partir, ¿no?, de las sensaciones, a partir de la exploración, ¿no?, con todos los sentidos, ¿no?, el tacto, el oído, la vista, ¿no?, el olfato, el niño va a desarrollar, pues, ¿no?, esos conocimientos que luego se van a transformar, ¿no?, en el pensamiento. En esta etapa sabemos también que nuestros niños están en el desarrollo del pensamiento concreto, justamente a partir, pues, ¿no?, de esas experiencias, ¿no?, lúdicas que tienen los niños. Y luego ya, ¿no?, ya a partir de los 6, 7, 8 años, ya el niño va a ir pasando del pensamiento concreto, poco a poco, porque es un proceso, al pensamiento, ¿no?, simbólico, en las cuales el niño puede representar, ¿no?, lo que toca, lo que observa, lo que conoce, ya lo puede representar a través de, por ejemplo, figuras, a través, ¿no?, de representaciones. A esto le llamamos el pensamiento simbólico. Muy bien, ¿qué otra ventaja tienen, pues, los materiales didácticos que desarrollan la continuidad del pensamiento, ya que permite que el aprendizaje sea más duradero? Así es. Todos aquellos que pasamos por experiencias, ¿no?, por conocimientos que lo hemos hecho en la práctica, nuestros conocimientos, nuestros aprendizajes son más duraderos, ¿no? Van a permanecer y se van a instalar, ¿no?, en nuestra memoria, ¿ya? Otra ventaja es que se facilita, ¿no?, se facilita experiencias las cuales se obtienen de diversos materiales, ¿no? Ya les decía, por ejemplo, ¿no?, tanto los estructurados como los no estructurados. Evaluar conocimientos y habilidades para que los estudiantes puedan expresar, ¿no?, y puedan también desarrollar su creatividad de manera libre. Entonces, miren, ¿no?, cuántas ventajas nos dan los materiales didácticos. Importantísimo. Por eso, un aula del nivel inicial, 3, 4 y 5 años, de acuerdo a la edad, debe contar con una buena implementación de recursos, ¿no?, en materiales. Bien, otra de las ventajas es que permite que los estudiantes cumplan con sus obligaciones, ¿no? Por supuesto, ¿no? Si tú le das, le facilitas todos esos recursos, el niño, pues, va a lograr, ¿no?, el propósito que se plantea. Si el niño, pues, tiene escasez de esos recursos, de esos materiales, pues lógicamente va a ser una limitante, ¿no? Va a estar limitado para que el niño pueda lograr, ¿no?, los propósitos de aprendizaje, ¿no?, esperados. Muy bien. ¿Cuáles son esos materiales didácticos para la educación inicial? ¿Qué características debe tener, ¿no?, de acuerdo también a la edad, ¿no? Sabemos que nuestros materiales didácticos, ¿no?, son recursos que nos van a ser muy útiles para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿cómo debe ser? También de acuerdo a la edad. Por ejemplo, los pequeñitos de 3 años deben tener, por ejemplo, utilizar, si arman, por ejemplo, rompecabezas, materiales de plantado, deben ser las piezas más grandes, ¿no? Luego eso va a ir, digamos, acorde con la edad, ¿no? Eso se va a ir cambiando, ¿no? 4 años, de repente más cantidad de piezas y de repente más pequeñas. 5 años, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, más pequeñas porque ya tiene una mayor, ¿no?, un mayor desarrollo de la concentración, ¿ya? Y por ende, pues, va a poder lograr, ¿no? Entonces, deben ser, pues, generalmente, pues, de piezas grandes, flexibles, cómodos, ¿no?, y que no ofrezcan peligro, ¿no?, materiales, ¿no?, que, por supuesto, deben ser recursos, ¿no?, probados de que no ofrezcan peligro, ni, por ejemplo, ¿no?, algunos con intoxicación que puedan dañar, ¿no?, a su integridad, ¿no?, física. ¿Cuáles son esos materiales didácticos, ¿no?, que pueden, que logran y que son específicamente para desarrollar, ¿no?, en las áreas, por ejemplo, cognitivas, que son, por ejemplo, el área de matemática, el área de comunicación, las psicomotoras, por ejemplo, ¿no?, cuando hablamos de los juegos, ¿no?, psicomotrices, y también esos, ¿no?, esos materiales para el desarrollo socioemocional. También, ¿no?, existe, por ejemplo, en el desarrollo socioemocional podemos trabajar, ¿no?, el teatro, la música, las danzas, ¿verdad? Entonces, hay materiales específicamente para cada área.
En el área cognitiva, por ejemplo, se refiere a los procesos, ¿no? Que a través de las cuales el niño conoce, aprende y piensa. En el área del desarrollo psicomotor, comprende los procesos asociados a la postura, al equilibrio y movimiento del cuerpo, ¿no? Entonces hablamos de materiales, ¿no? Que en las cuales el niño pueda desarrollar, ¿no? Esos, por ejemplo, pelotas grandes, ¿no? Barras, palotes, ¿no? Aros, ¿no? Colchonetas, ¿ya? Y un sinnúmero, ¿no? De materiales que puedan lograr, pues, ¿no? Para, a través de los juegos, ¿no? En áreas libres, puedan desarrollar el niño los el equilibrio, el desplazamiento, el movimiento de su cuerpo. En el área del desarrollo socioemocional, por ejemplo, aquí comprende todo lo que es las interacciones sociales, ¿no? Del niño con otros niños y también con los adultos. Ahí, por ejemplo, ¿qué podemos trabajar? ¿No? Ahí podemos trabajar con mantas, podemos trabajar, ¿no? Por ejemplo, pañuelos, ¿no? Para trabajar, por ejemplo, ¿no? El veo-veo, ahí con muchos juegos, ¿no? La gallinita ciega, por ejemplo, ¿no? Para aprender juegos con reglas, ¿no? Entonces, todo esto nos ayuda, ¿no? Los disfraces también, ¿no? Diferentes tipos de trajes, ¿no? Y otros implementos. En el área del desarrollo del lenguaje, ¿no? Aquí, por ejemplo, representa el proceso de la interacción y comunicación del niño consigo mismo y con otros niños. Por ejemplo, con los adultos también, a través de códigos y símbolos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el lenguaje decíamos, ¿no? Para el desarrollo del lenguaje, muy bien los cuentos, las láminas, ¿no? Los vídeos también, ¿no? Diferentes representaciones, ¿no? Por ejemplo, hablamos también de los juegos, por ejemplo, de roles, ¿no? Diferentes tipos de vestimenta, ¿no? Todo ello va a lograr, ¿no? Que desarrolle el niño una buena interacción, ¿no? Y por lo tanto, una buena comunicación. ¿Para qué utilizar el material concreto en la educación inicial? ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad? Bien, disculpen, he tenido un poquito de problemas con el internet, ya estoy en una zona un poquito fuera de Lima, y es por eso que ya se me fue, disculpen. Bien, sigamos entonces con nuestro trabajo, ya. A ver, decíamos de los materiales, ¿verdad? ¿Cuáles son esos materiales que debemos tener en cuenta, ¿no? Para poder utilizarlo, ¿no? En nuestro trabajo. Muy bien.
A ver, ratito se me salió el. Ya. A ver, estimados, continuamos, ¿ya? Bien. A ver, entonces decíamos, pues, que nuestros materiales son muy importantes, ¿no? Decíamos por qué y cuál es la finalidad de utilizar el material concreto en la educación inicial. Bien, entonces decimos, ¿no? Que es muy importante porque los niños desde pequeños manipulan objetos, ¿no? Ellos, por ejemplo, a través de los colores, a través, ¿no?, de los sonidos, los niños van a ir, ¿no?, tomando experiencias, ¿no? Esas experiencias, ¿no?, de sensaciones a través de los sentidos, porque los niños aprenden todavía a través, ¿no?, de los sentidos. Entonces, por ejemplo, desde más pequeños se les va a dar, pues, ¿no?, materiales sonoros, de coloridos, ¿no?, para que despierte el interés, ¿no?, en el niño. Y ellos, pues, a través de la manipulación van aprendiendo. Muy bien. En el nivel inicial, ¿no?, el medio ambiente y la naturaleza en general constituyen puntos de apoyo claves para el desarrollo de un trabajo de calidad, ¿no? Entonces, esto quiere decir que, pues, nosotros tenemos que tener un aula, por ejemplo, con el fondo de un color claro, ¿no?, que nos ayude a trabajar, ¿no?, nos ayude a facilitar ese clima también de armonía. ¿Por qué utilizamos materiales del entorno para producir material didáctico? Bien. Entonces decimos, ¿no?, decimos, por ejemplo, que el medio ambiente, la naturaleza y el entorno inmediato proveen de abundantes posibilidades, ¿no?, que pueden ser aprovechados en favor de los niños y en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Estos recursos del medio proporcionan experiencias que los niños pueden aprovechar, ¿no?, que ellos pueden aprovechar para que ellos puedan manipular, ¿no? Estos materiales generalmente son concretos, deben ser funcionales, ¿no?, atractivos, de fácil uso, ¿no?, y que no ofrezcan peligros, seguros, no peligrosos, y que puedan ser útiles para el trabajo grupal e individual, ¿no?, y que también, ¿no?, despierte el interés, ¿no?, y que tiene que ser muy relacionado y acorde a la edad de los estudiantes. Muy bien. ¿Qué aprendizajes, ¿no?, o destrezas se promueven a través del uso de estos materiales? Muy bien, ¿cuál es esa, ¿no?, cuál es esas ventajas? Se conoce que los pequeños tienen una gran recepción con el material didáctico en los primeros años. Por eso su uso es cada vez más intensificado, ¿no?, por ser esto una etapa fundamental, determinante para el resto de los años. El material concreto apropiado apoya el aprendizaje ayudando a pensar, incitando a la imaginación y creación, ¿no?, y ejercita la manipulación y la construcción, ¿no?, propiciando, pues, la elaboración de relaciones operatorias, ¿no?, y el enriquecimiento, ¿no?, ¿no?, del vocabulario. Bien, por ejemplo, este material concreto debe ser elaborado por los estudiantes, ¿no?, aprovechar, ¿no?, de estos insumos para poder darle un valor didáctico, ¿no?, que, por supuesto, no dejan de ser importantes como los estructurados. Muy bien. A ver, ¿qué aprendizajes o destrezas se promueven a través, ¿no?, del uso de estos materiales, ¿no? Sabemos, ¿no?, que el niño es imaginativo, ¿no?, y también creativo. Y aquí, por ejemplo, a través de la ejercitación de la manipulación, ¿no?,
de, ¿no? En, por ejemplo, para la construcción, ¿no? Ellos, por ejemplo, con estos materiales que podemos ver ahí de diferentes formas, ellos pueden construir, por ejemplo, el pliego, ¿no? De encaje, ¿no? Que le llamamos, ¿no? También otros, ¿no? Los materiales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los octógonos, ¿no? Todo lo de diversos tipos, ellos pueden crear, ¿no? Diferentes formas, ¿no? A través, ¿no? Del pensamiento, del juego, ellos pueden crear, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a su interés, ¿no? A lo que ellos observan. Muy bien. ¿Cómo incide el uso del material didáctico en los aprendizajes de los niños y de las niñas? El uso del material concreto, ¿ya? Además desarrolla la memoria, el razonamiento, la percepción, observación, atención y también la concentración, ¿no? Entonces decimos, pues, que por ejemplo estos tipos de materiales, ¿no? Desarrollan los niños comprensiones, por ejemplo, en reglas, ¿no? El análisis y precisiones que demanda cada actividad. Tenemos, por ejemplo, ¿no? El desarrollo de la discriminación visual, ¿no? La coordinación óculo-manual, cuando ellos, por ejemplo, trabajan con por ejemplo, botones para ensartar, ¿no? Inclusive hasta digamos, pedazos de plumones, ¿no? Aritos, por ejemplo, también los fideos y todo ello nos va a servir, ¿no? Para que el niño pueda desarrollar esa función pinza, ¿no? Y por lo cual, pues, ¿no? La destreza, la habilidad sería el óculo manual, ¿no? Entonces, también para resolver problemas de agrupaciones, ¿no? De venta, de más, de menos, ¿no? Cantidades, ¿no? Entonces, también nos va a ser muy útiles para el desarrollo del razonamiento, del análisis. Muy bien. ¿Qué debemos tomar en cuenta al elaborar el material concreto? Por ejemplo, aquí debemos aprovechar, ¿no? Aquellos recursos que ofrecen los diferentes contextos sociales, culturales y geográficos del país, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Ahí, ¿no? Se nota, por ejemplo, ¿no? Y facilita, ¿no? Que el niño posibilite y realice una serie de combinaciones, que se divierta y favorezca también su desarrollo físico, cognitivo, cognitivo y el afectivo. Sabemos que el desarrollo integral del niño no va por separado, siempre va de manera integral, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que se va logrando ese desarrollo, ¿no? Físico, del conocimiento, también se va a lograr el desarrollo socioemocional y afectivo. Estos justamente, ¿no? Están directamente vinculados con las tareas concretas del proceso educativo. Se ajusta al nivel del desarrollo evolutivo del niño, ¿no? El niño en cada etapa sabemos que tiene sus propios intereses, sus propias manifestaciones y sus propias, digamos, formas, ¿no? Enfoques, ¿no? Intereses, ¿no? Entonces aquí, pues, se ajusta al nivel del desarrollo, ¿no? Evolutivo de cada etapa del niño. Aquí también, ¿no? Facilita, promueve que los, ¿no? Todos participen en este proceso educativo. Por ejemplo, tenemos la escuela de padres, ¿no? En los cuales, por ejemplo, nosotros establecemos, ¿no? Talleres para que con ellos, ¿no? Se involucren también en la educación de sus hijos. Entonces, generalmente ustedes habrán visto, pues, que en educación inicial, ¿no? Las maestras siempre están en trabajo, ¿no? Digamos, vinculado, ¿no? Más cercano con los padres de familia. Justamente porque necesitamos, pues, el apoyo de nuestros padres. Muy bien. Los niños también disfrutan, ¿no? En este proceso de construcción y al mismo tiempo, ¿no? También los niños se vuelven creativos. Y les quiero comentar algo, ¿no? Por ejemplo, un aula que ustedes crean que ya está, pues, bastante bien implementada, es necesario, ¿no? Renovar, innovar los materiales, cambiarlos de posición inclusive, ¿no? Por ejemplo, si tenemos nuestros rincones, ¿no? De aprendizaje, nuestros rincones, nuestros sectores, ¿no? De trabajo, ¿no? Entonces nosotros debemos siempre, ¿no? Renovar, innovar con otros materiales, ¿no? Para que el niño tenga interés, ¿no?
le permite que él siempre esté interesado y esté motivado, ¿no? Para que pueda estar apto, ¿no? A recibir esos aprendizajes. Muy bien. Esto también logra que se desarrolle la creatividad y el desarrollo de la actitud investigativa. ¿A partir de qué? A partir justamente, pues, de su curiosidad, ¿no? A partir de la exploración de la curiosidad que los niños ponen, los niños van a estudiar, van a aprender, ¿no? Van a ir logrando esa mejora de sus aprendizajes. Por ejemplo, ahí podemos ver también, ¿no? Es necesario poner, por ejemplo, a los niños en los rincones de pintura, ¿no? Ponerle todo tipo de materiales, por ejemplo, las acuarelas, ¿no? Las plastilinas, ¿no? Los crayones, plantillas, para que, ¿no? Hojas, para que los niños puedan tener esa facilidad y disfrutar, pues, de esos materiales, ¿no? Y, por supuesto, va a lograr que ellos tengan intereses. Aquí les presento, por ejemplo, ¿no? Algunos ejemplos de materiales que podamos utilizar, por ejemplo, para el área, ¿no? Del desarrollo del área cognitiva. Por ejemplo, matemática, ¿no? Ciencias, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? El monotest, ¿no? Por ejemplo, para poder, a través de, ¿no? Parecido a los juegos de ludo, ¿no? Que, por ejemplo, relaciona las fichas con alguna figura, ¿no? Alguna lámina, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos, ¿no? Los pleigo, ¿no? ¿No? Los pleigo. Los juegos de memoria, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Un cartel con láminas parecidas, ¿no? Con figuras parecidas. Aquí tenemos, por ejemplo, de frutas, verduras, ¿no? En las cuales el niño, pues, va a ir, ¿no? Reconociendo, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Las figuras similares, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Plátanos, ¿no? Con plátano, ¿dónde, no? ¿Dónde se ubica la misma figura, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a lograr? El desarrollo de su memoria, ¿ya? El desarrollo de la memoria. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Materiales, ¿no? Por ejemplo, de unión, ¿no? Uniones, que son el pleigo, ¿no? Para, por ejemplo, armar, ¿no? Diferentes formas, ¿no? Entonces, el niño se divierte y al mismo tiempo también está construyendo. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Una niña que utiliza, por ejemplo, ¿no? Diversas láminas, ¿no? Figuras, siluetas, ¿no? De imágenes, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? El círculo giratorio, por ejemplo, ¿no? Para también trabajar en el área de matemáticas, ¿no? Las cantidades, ¿no? Entonces, son, por ejemplo, para los más grandecitos de 5 años, para los pequeñitos podemos darle los casinos también, ¿no? Los casinos también, en 5 años juegan los casinos para, ¿no? Identificar, por ejemplo, cantidades y números, ¿no? Ya cuando están en eso de la noción de los números. Bien. En el área psicomotriz, por ejemplo, ¿no? ¿Qué materiales se les facilita? ¿No? Ahí, por ejemplo, tenemos imágenes, ¿no? Para rasgar, ¿no? Cuerdas, por ejemplo, ¿no? Para trabajar en, ¿no? En el área psicomotora, por ejemplo, al aire libre, ¿no? El salto, por ejemplo, ¿no? ¿No? Saltos, ¿no? De acuerdo también a un, por ejemplo, lo podemos hacer acompañado de instrumentos musicales para que el niño, los niños, ¿no? Al compás, ellos puedan ir saltando, ¿no? Materiales de equilibrio, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿no? Los cubos, ¿no? Para que pueda, o sortear, por ejemplo, ¿no? En el piso, en el patio, sortear, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos los bastones, ¿no? Las sogas, las soguillas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el aula también para jugar, ¿no? Materiales diversos, ¿no? De psicomotricidad, que nos ayuden también al desarrollo, por ejemplo, de físico, ¿no? Físico ahí en este caso, ¿no? Materiales también, ¿no? Audiovisuales, ¿no? Que son muy importantes. Por ejemplo, para que utilice el niño y la niña en el área de desarrollo musical, socioemocional y de lenguaje. Por ejemplo, ahí tenemos, ¿no? Los recursos, ¿no? Audiovisuales, televisión, tambor, palo de lluvia, maracas, pitos, cuentos musicales. ¿Ya? Y en el socioemocional, por ejemplo, para incluso los almanaques también, ¿no? Para, por ejemplo, determinar expresiones, ¿no? Figuras, máscaras. Y en el área del desarrollo del lenguaje, ¿no? Cuentos, cartillas, libros, todo tipo de materiales que ayuden a la comunicación.
Bien, a ver, vamos pensando, ¿no? Aquellos materiales que ustedes utilizan, ¿no? El área musical, en el área musical, a ver. Bien, aquí miren, podemos hacer, miren, de, por ejemplo, de materiales de recursos, ¿no? Del contexto, por ejemplo, los discos de CD, ¿no? Lo podemos utilizar también, ¿no? Por ejemplo, para hacer, ¿no? Las panderetas, los palitos, ¿no? Los palos de lluvia, que le llamamos los cuentos, ¿no? Las maracas, que podemos hacerlo también de platillos, panderetas, de platos descartables, ¿no? Y también, por ejemplo, tener un televisor, ¿no? O una, o un, ¿no? Este, digamos, los materiales, por ejemplo, para poder, ¿no? Este, visualizar, ¿no? Esos vídeos. Muy bien. Aquí tenemos en el área socioemocional y del lenguaje. Siempre, por ejemplo, en el rincón, ¿no? De comunicación, colocar a través de murales, ¿no? O sea, hacer los murales. Por ejemplo, fotos, ¿no? De los niños. Fotos de los niños, por ejemplo, en diferentes actividades, ¿no? Ellos también, es muy importante que ellos se identifiquen con su propio, ¿no? Con su propia, con su propio yo, con su persona, ¿no? Entonces, a esto logramos también el desarrollo de la identidad, ¿ya? Fotos vivenciales en diferentes, ¿no? Escenas, en diferentes episodios. Muy bien. Vamos a dar algunas recomendaciones, por ejemplo, cómo se deben utilizar y cómo, ¿no? Cómo, qué tipo de materiales, ¿no? Debemos de crear, construir. Por ejemplo, en los docentes, los materiales didácticos deben ser utilizados con previa planificación, ¿no? Al área del contenido, ¿no? De clase, por ejemplo, ¿no? Debe ser, por ejemplo, si yo voy a, de acuerdo a mi sesión, de acuerdo a lo planificado, a mi planificación, los materiales deben ser pues coherentes, que sean, que tengan relación a lo que yo quiero lograr, ¿no? Si yo necesito, por ejemplo, hacer en el área de matemáticas, hacer agrupaciones, diferenciar, discriminar tamaños, ¿no? Colores, por ejemplo, debo tener, ¿no? Ese material disponible a la mano, ¿no? También es importante organizar los rincones o lo que llamamos los sectores de trabajo, ¿no? De aprendizajes. Con materiales didácticos, ¿no? Óptimos para este proceso, ¿no? Siempre renovar, incentivar en nuestros niños la creación de materiales también. Ellos también pueden crear sus propios materiales, ¿no? ¿No? Utilizando, ¿no? Esos recursos que nos da los, ¿no? El contexto en medio. A los padres de familia, por ejemplo, siempre supervisar el material didáctico, ¿no? De los niños y niñas, y tomar las medidas de precaución, tanto en piezas pequeñas y su correcta utilización. Se debe supervisar sus actividades recreativas y visuales para el buen desarrollo social, ¿no? Estar siempre vigilantes, ¿no? Tanto los padres como los maestros, como los docentes, deben estar siempre en digamos, con ese dinamismo y siempre estar súper vigilar, ¿no? En la utilización, ¿no? Porque ustedes saben que si nosotros
podemos, ¿no? Podemos tener todo implementado, pero también los niños pueden darle otro uso o pueden lastimarse, ¿no? Entonces también tenemos que estar viendo eso, ¿no? Sin necesidad de intervenir, ¿no? Simplemente monitoreamos, observamos, ¿no? Para que no haya ninguna situación que pueda ser, ¿no? Que pueda ser mental para ellos. Supervisar sus actividades recreativas y visuales, ¿no? Para el buen desarrollo social. Evitar, por ejemplo, las riñas, ¿no? Los conflictos con los pequeños, ¿ya? Y a los estudiantes también, ¿no? Siempre recomendar, ¿no? El buen uso del material didáctico, ¿no? Para qué le van a ser útiles y también el cuidado de ellos, ¿no? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta, ¿ya? Tener en cuenta esas recomendaciones. Aquí, por ejemplo, en el área, ¿no? En el área musical habíamos visto, por ejemplo, ¿no? Televisión, CDs, tambores, palo de lluvia, maracas, pitos, todo lo que podamos, ¿no? Silbatos, ¿no? Cuentos musicales. En el área del desarrollo socioemocional, por ejemplo, ¿no? Figuras, láminas también de personajes, ¿no? De sus propias personas. Un espejo siempre es importante, un espejo grande, ¿no? Muy, que el niño pueda verse, identificarse desde su propia persona, ¿no? Todo, ¿no? Todo su cuerpo, cómo es, ¿no? Su rostro, su cuerpo, ¿no? Entonces, eso también ayuda a que el niño, ¿no? Reconozca cómo es y también a la autoestima, ¿ya? Entonces, es muy importante siempre tomar en cuenta esos recursos. Muy bien. Muy bien. Estimados estudiantes, siendo la última clase, ¿ya? Entonces, vamos a, por ejemplo, a ver las formas de cómo tratar de, en grupos pequeños, vamos a tratar de optimizar, por ejemplo, para que ustedes puedan trabajar, ¿no? Estos minutos, por ejemplo, qué recursos, ¿no? Del contexto y materiales podemos trabajar con los niños de 3, 4 y 5 años, ¿ya? Muy bien, no sé si la señorita Ana María se encuentra para que me pueda dar el anfitrión. Señorita Anita, ¿estás se encuentra, por favor, para que me pueda dar el anfitrión? ¿Sí? ¿Sí, Anita? ¿Me escucha? Ya. Quisiera que me des el anfitrión para poder crear las salas. Ya solamente va a ser un trabajito en sala simple, ¿ya? Señorita Ana. Ana. Ya. Yeah. A ver, señorita Anita, ¿me puede dar el anfitrión, por favor? Bien. Yeah. A ver, voy a tratar de comunicarme con ella por teléfono. A ver, bien, vamos a ir pensando qué tipos de materiales, ¿ya? Vamos a trabajar, ¿ya? Voy a pasar a las salas, voy a tratar de comunicarme para formar las salas, ¿ya?
Siempre mantenga distancia. A ver, Yomara. Sí, sí, aló, buenas noches, señorita Yomara. Bien. Bien, voy a hacer preguntas ya, porque ya creo que por el tiempo no nos va a alcanzar. Muy bien, voy a hacer preguntas. Preguntas así, a ver, así aleatoriamente, ¿ya? A ver. A ver, señorita Edith Padilla, Patilla, ¿no? Edith Patilla. Sí, mis buenas noches. Ah, qué bueno que tiene la facilidad, ya. A ver, Edith, coméntame, por ejemplo, o puedes citar algunos materiales que puedas, que has visto y que puedes trabajar en el área de matemática, por ejemplo, para la edad de 4 años. A ver, Yomara. No, ¿Me escucha, Miss? Sí, sí, Edith, ¿no? Ya, muy bien, Edith, sí, escuchamos. A ver, algunos recursos, ¿no? Materiales didácticos o no estructurados que puedas utilizar, por ejemplo, en el área de matemática para los niños de 4 años. Miss, le escucho entrecortado. ¿Qué podría citarme? El anfitrión. Miss. Mira, Nancy, le decía, ¿qué materiales utilizas, ¿no? Por ejemplo, podrías utilizar o cuáles son esos recursos para los niños de 4 años en el área de matemática. Buenas noches, profesora. Soy Nancy. Sí. Buenas noches, Nancy. Profesora, ¿podría utilizar el conteo en conitos de papel higiénico? Por ejemplo, colocarle los números a cada conito y palitos para que cuenten o bolitas. También podría ser las jabitas de huevo, y colocarle un número a cada casillero y que le coloquen bolitas pequeñas, ¿no? O también cajitas, ¿no? Cajitas con números. Ah, muy bien, ¿no? Para el conteo, por ejemplo. Ajá, a ver, gracias, Nancy. A ver, Cindy. Cindy. Miss, buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Buenas noches, compañera. A ver, Cindy. Muy bien. A ver, ¿qué materiales crees tú que podrías utilizar para el área de comunicación con niños de 5 años? En el área de comunicación, Miss, por ejemplo, podríamos, en el área rural, porque en la zona rural se utiliza lo que son piedritas para creación de cuentos. Agarramos las piedritas que más les gusten a ellos, que sean grandecitas, que dibujen un animalito que a ellos les guste, y en base a ese dibujo ellos van a crear un cuento de acuerdo a lo que ellos tengan, su imaginación, su creatividad.
y en el caso de los niños que ya puedan, aunque sea escribir algunas palabritas, ellos van a tratar de escribir, o si no, le pueden dictar al papá el cuento que ellos están creando con la imagen dibujada en la piedra. Ya. Bien, claro, ¿no? Entonces, miren, con el contexto, como decía Cindy, en el área rural, ¿no? Emplean los recursos que tienen, ¿no? Del contexto, incluso a las hojas, por ejemplo, las semillas, ¿no? En el área de comunicación, también, ¿no? Como dice, ¿no? Algunas materiales, ¿no? Inclusive las hojas también nos pueden servir, ¿no? Para hacer, por ejemplo, los dibujos, ¿no? Los paneles, ¿no? En las cuales el niño ya es una forma, por ejemplo, ya de aplicar el discurso, ¿no? El discurso oral. Muy bien. En este grupo tenemos, ¿no? Tenemos un joven, creo. Rogerio Lozano, ¿has tenido alguna experiencia, por ejemplo, ¿no? Para trabajar con pequeños, algunos niños, por ejemplo, de repente de 5 años, que tú hayas utilizado algún material, por ejemplo, para trabajar en el área de psicomotricidad? ¿Qué nos puede decir Rogerio? ¿Rogerio? A ver, vamos a dar el pase a ver, de repente no tiene el audio, de repente, ¿no? Algo así, ¿ya? A ver, vamos a ver voluntariamente quién levanta la manito. Ya, Yané. Muy bien, Yané. A ver, Yané, ¿qué nos puedes decir, por ejemplo, para el área de psicomotricidad? ¿Qué materiales puedes emplear, ¿no? Para hacer, realizar estos tipos de actividades. Mi buenas noches. Mire, ahorita lo que nosotros podemos emplear en lo que es psicomotricidad en los niños, trabajar, por ejemplo, con las latitas de las leches, a que ellos de repente lancen, ¿no? Con la pelotita y también trabajar así con las, para que tengan el equilibrio también, ¿no? De repente con una cinta o con de repente con una soguía, algo, y también hacer también con las botellitas con las botellas de descartables, a que ellos traten de pasar y luego se den la vuelta con la hula hula, y trabajar más que nada lo que son con los materiales reciclados también, mis. Material reciclado, ¿no? Es importante, ¿no? Todo nos es útil, ¿verdad, Janet? Claro, todo lo que hay en la casa y se vuelve a reutilizar, pues, mis. Muy bien, Janet. Gracias por tu aporte. Caroline, Lisbeth y después Lisette, Geraldine, ¿ya? A ver, Caroline, ¿qué nos podrías decir, por ejemplo, alguna experiencia que hayas tenido con el trabajo, por ejemplo, en aula con niños de 3 añitos, los más pequeñitos, ¿no? ¿Qué material utilizas, por ejemplo, para esas actividades de estimulación? A ver, Caroline, ¿nos puedes comentar algo? Sí, Miss. Podemos utilizar, por ejemplo, yo he tenido algunas experiencias trabajando con las tinas de agua y los niños saquen los objetos con la coladera. Los niños equilibran sus manos, se concentran y comienzan a sacar los objetos de las tinas de agua. Y también les gusta bastante lo que es la mezcla entre la arena y el agua, y van descubriendo, van explorando y se divierten mucho a través de estas experiencias. Ah, claro, ¿no? Entonces ellos más, ¿no? De, digamos, objetos de repente para nosotros sencillos, pero que sin embargo para ellos es muy, muy placentero, ¿no? Muy vivencial, ¿no? Trabajar sí, con los pequeñitos, sí, porque a ellos les gusta explorar. Muy bien, Caroline, gracias por tus aportes. Bien, a ver, dije Elizabeth, ¿no? Y después Geraldine. A ver, Geraldine,
A ver, Geraldine, ¿qué nos puede decir Geraldine, por ejemplo, del trabajo para desarrollar, por ejemplo, actividades en 5 años, por ejemplo, en el área de ciencia y ambiente, ¿no? Todo lo que es los recursos de la naturaleza. ¿Qué materiales crees tú que puedas utilizar para niños de 5 años? En este caso, lo que es la exploración en ellos en un ambiente amplio, ¿no? Como ver los colores de las plantas, podemos jugar con los colores de las plantas, creando con las témperas, pintándolas, diseñándolas, ver las texturas de las plantas, a unas son lisas, a unas plantas son puntiagudas, sus hojas, con las lupas. También podemos ir investigando los animalitos que hay con las lupas. Y en las podemos usar también en este caso las botellas para seleccionar piedras, piedritas chicas, grandes, medianas, redondas o ovaladas, ¿no? Y ahí vamos haciendo matemática. Jugando vamos haciendo matemática. Y en comunicación sería explorar y relatar lo que ellos están viendo, ¿no? ¿Qué están viendo? Ay, estamos viendo flores, estamos viendo árboles, estamos viendo plantas. Hay un gusano de tal color, hay un gusano de otro color, hay una hormiga grande, hay una hormiga pequeña. Entonces, ahí van explorando y van investigando. Muy bien, Geraldine. Lo has relacionado con todas las áreas. Claro, muy bien. Es cierto, ¿no? Para un niño de 5 años ya, pues no podemos utilizar y explotar, ¿no? Muchos recursos. Aquí, por ejemplo, en el chat nos dicen, por ejemplo, Dalila nos dice utilizar ganchos de ropa, colocar los números, ruletas, ¿no? Para que el niño pueda colocar el número, ¿no? Aquí nos dice, con cubos, nos dice, ¿no? Rogelio, con cubos. También podríamos trabajar, ¿no? En circuito, dice, ¿no? Podríamos hacer un circuito, ¿no? Con palos, diferentes formas, palos de escoba, arena, nos dice Nancy, ¿no? Harina, también la harina, muy bien, las bolitas, ¿no? Las bolitas, las lupas, las coladeras, los medidores, claro, ¿no? Y ellos van a representar, pues, coloreando, dibujando, la mezcla de colores, ¿no? Para experimentar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué colores salen con los colores básicos, ¿no? Muy bien. Pelotas, nos dice también una de sus compañeras, Selva Flores, nos dice que también para la psicomotricidad se pueden utilizar pelotas de colores o hechas de papel reciclado. Muy bien. Así, germinación de semillas, ajá. Tamaños de hojas de árbol, ¿no? Cindy nos dice la pesca, utilizando, por ejemplo, imán y figura de diferentes animales. Qué bonito, ¿no? ¿Cuántas actividades? Mire, cuántos recursos que podemos trabajar. Los biohuertos, ¿no? Con aros grandes, en el caso de psicomotricidad. Muy bien, señoritas, jóvenes. Muy bien, ¿no? Entonces, miren cuánta gama de materiales se pueden emplear, ¿no? Aplicar en estas áreas para el trabajo con los niños. A ver, muy bien, vamos con las dos últimas, Elizabeth, y después sigue Jenny. A ver, Elizabeth. A ver, Elizabeth, a ver, cuéntame alguna experiencia, por ejemplo, en el área de personal social. ¿Cómo trabajarías el área de personal social cuando hablamos de la identidad? Hablamos, ¿no? Por ejemplo, del contexto, su identidad personal, valores, ¿no? Estamos hablando de todas, ¿no? De todas esas actitudes que ellos deben, ¿no? De emplear. ¿Con qué materiales trabajarías, Elizabeth? Por ejemplo, vamos a poner con todos los niños, ¿no? Porque es general. Personal social es un área que se da de repente considerando la edad de menos a más, pero, ¿no? Para todos los niños. ¿Cómo trabajarías, Elizabeth? ¿Qué materiales utilizarías? Bueno, yo utilizaría palito de chupete, le haría con cartulina, los identificaría pues a los pequeños, ¿no? Tristes, alegres, las caritas, las emociones, para que ellos se identifiquen con eso, enseñarles pues, ¿no? También el respeto,
en base, ¿no? A con mímicas, enseñarles con las paletitas, ¿no? Con las paletitas. Bueno, niños, ¿cuál es, no? Hay que alzar la manito para dialogar, ¿no? Para hacer una pregunta. Entonces, en base de material reciclado, ¿no? Y enseñarle, ¿no? Con témperas, le daría a cada uno una hoja para que también ellos pinten una carita, le haría un círculo y le daría una hoja para que ellos pinten con colores unas caritas para que se identifiquen a cada uno de los pequeños, ¿no? Muy bien. Gracias, Elizabeth. Muy bien, gracias por tu aporte. Muy bien, ella habló, ¿no? De los palitos, por ejemplo, con las caritas, las emociones, ¿no? Que ellos identifiquen las emociones, ¿no? Por ejemplo, de alegría, de tristeza, ¿no? De repente de cólera, ¿no? Como para poder trabajar también el control de las emociones, ¿no? Muy bien, Elizabeth. A ver, Jenny. Ajá, a ver, Jenny. ¿Qué nos podías comentar? Buenas noches, Jenny. Escuchando a tus compañeras, por ejemplo, que en el, por ejemplo, en las diferentes áreas, ¿no? En el área, por ejemplo, de ciencia y ambiente. De ciencia y ambiente, Miss. Claro. ¿Qué podrías trabajar, por ejemplo, con los niños? Por ejemplo, acá. Miss, por ejemplo, acá en las zonas rurales, por ejemplo, en lo que es en el campo hay diferentes animalitos que están en las piedras, agarrarlos y ponerlos en un papel con una espina y ponerlos el nombre a cada animalito. En matemática también mismo, usar las chapitas de botella, enumerados. Por ejemplo, también, ¿no? Ir a descubrir de repente a un lugar, a una granja, por ejemplo, ir con sus lupas, ir, ¿no? De repente con algunos otros, ¿no? Implementos, ¿no? Por ejemplo, para el cuidado, ¿no? De algunos animalitos, por ejemplo, ¿no? El trabajo, por ejemplo, ¿no? Con los animalitos en casa, ¿no? ¿Cómo le llamamos? Mascotas, ¿no? Un juego con las mascotas, por ejemplo, ¿no? Entonces, y que ellos también tengan un apego a la naturaleza, ¿no? Un amor y respeto, ¿no? Hacia los animalitos, ¿no? Que le llamamos, pues, ¿no? Incentivar los valores. Muy bien, Jenny, está muy bien. En las zonas rurales también es muy, ¿no? Vasto de recursos, ¿no? Tiene muchos recursos que pueden ser explotados y utilizados. Muy bien. Nancy nos dice, explorando la naturaleza, se puede utilizar el material de los investigadores, ¿no? El cuidado de las mascotas y de las plantas, ¿no? Incentivar los valores, así es, ¿no? También hacer un biohuerto, podemos hacer un proyecto, ¿no? Pequeños proyectos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El jardín, ¿cierto? Y traer, por ejemplo, una mascota como crianza, por ejemplo, cómo se trata, ¿no? Por ejemplo, a las aves, ¿no? O a una mascota que tenemos en casa, ¿no? A partir de casuísticas también. Muy bien, señoritas, muy bien. Entonces, aquí, muy bien, Nirvana nos dice, los valores aplicados en las normas de convivencia a través de los cuentos, claro, a través de los cuentos, las anécdotas, las casuísticas, ¿no? Que también podemos involucrarlos en todas las actividades. Perfecto, muy bien. Aquí nos dice Dalila, elaborando un muñeco de cartón de ping-pong y cantamos la canción, ¿no?
Bien. Bien, señoritas, solo me queda, digamos, despedirme de ustedes. Ha sido muy grato trabajar en este ciclo con cada uno de ustedes. Muy bien, y deseándoles siempre que, ¿no?, siempre estén comprometidos con el trabajo, ¿no?, con el trabajo, con la carrera que ustedes han escogido, ¿ya? Siempre demostrando esa actitud, ¿no?, asertiva, comprometida, ¿no?, con lo que ustedes, su proyecto de vida que ustedes están empeñados en conseguir, ¿ya? Muy bien, entonces ya tenemos a ustedes les toca un cuestionario, ¿ya? Y entonces ya seguramente van a ver colgado en la plataforma, ¿ya? Muy bien, para que ustedes puedan tener, ¿no?, estar muy bien preparados, ¿ya? Muy buen equipo, muy buen grupo, me voy satisfecha de cada uno de ustedes. Y muchas gracias, estoy recibiendo en el chat, ¿no?, muchos saludos, ¿no? Muchas gracias, me dicen muy bien. Ha sido de veras un placer contar con la participación, ¿no?, y trabajar con ustedes. De veras ha sido muy placentero. Y como les digo, señoritas y jóvenes, sigan adelante. Cumplan con sus metas, cumplan con sus, ¿no?, con esos proyectos que ustedes se han empeñado en conseguir. Ustedes saben que la consecuencia, ¿no?, el esfuerzo siempre tiene un éxito. Siempre vamos a llegar, ¿no?, al logro de nuestras expectativas, ¿ya? Entonces, muy bien a todos ustedes, un abrazo, bendiciones. Sigamos adelante a pesar de todas las dificultades que podamos encontrar. Eso nos hace ser más fuertes y empoderarnos y fortalecernos, ¿ya? Muy bien, muchas gracias. Un abrazo sincero a cada uno de ustedes y me voy con esa alegría de que ustedes siempre han estado a la expectativa y han participado, ¿ya? Por lo demás, digamos, creo que siempre en algún momento nos vamos a reencontrar, ¿no? Va a haber oportunidades, ¿ya? Y sigan adelante todos ustedes. Bien, un abrazo, bendiciones y a seguir adelante. O si de repente, ojalá Dios quiera, pueda acompañarlas de repente en otro ciclo, ¿ya? Muy bien, bendiciones entonces a cada uno de ustedes. Gracias. Muchas gracias por su saludo, Luis, gracias cuídese. Por sus agradecimientos. Gracias. Muy bien. Gracias, Luis. Cuídese bastante. Gracias. Muchas bendiciones para ustedes. Ellos son tantas chicas, pero de veras siempre me acuerdo de cada uno de ustedes, ¿no? Gracias, Miss. Gracias. La participación. Muchas bendiciones. Cuídese. Un abrazo muy afectivo y muy para cada uno de ustedes. Abrazo. Gracias. Gracias, Miss. Bendiciones. Gracias, Thank you.